Maduro no solamente cometió un delito, solamente evidenció un delito a través de un supuesto exhorto de 72 horas en formato de sentencia. Primera vez en la historia, además queda constancia escrita de exhortar a delinquir al Parlamento Nacional, única autoridad legítima y reconocida por el mundo entero. No solamente están cometiendo un claro delito, sino cometieron un gran error político. Error de la dictadura de Nicolás Maduro no solamente cometió un delito que atraviesa Venezuela. No solamente se equivocaron en el 2017 con una falsa constituyente, no solamente se equivocaron en el 2018 con tratar de atropellar una falsa elección, sino que incurren una vez más en un error que los aísla, pero también que hace sufrir a Venezuela, también que nos aísla de poder recibir crédito, de poder solucionar los problemas sociales de nuestra gente, de poder atender la emergencia humanitaria compleja, de poder atender la pandemia. Eso es un hecho hoy en la necesidad de poder atender la emergencia y la necesidad sentida de toda nuestra gente. El haber tratado de atropellar o confundir a la opinión pública internacional, porque en Venezuela estamos todos muy claros. En Venezuela están muy claros los lapsos, los procedimientos de ley para designar un Consejo Nacional Electoral a través de un comité de postulaciones e funciones presidido por Ángel Medina y los diputados del Parlamento Nacional, que nos llevaría a una de las condiciones necesarias para tener una salida a la crisis en Venezuela. Es la dictadura, una vez más, la que le pone una barrera a la solución a la crisis en Venezuela. Es la dictadura, una vez más, como lo hicieron en el 2019, como lo hicieron en el 2018 y en el 2017, que le pone trabas a una solución, porque saben que no tienen ningún ancla, ningún sustento, ni político, ni económico, ni social, de mafias, únicamente en este momento para Venezuela. Intentaron dividir a la unidad una vez más, no solamente el 5 de enero, tratando de cooptar el Parlamento, tratando de chantajear diputados, tratando de comprar o financiar conciencia. Una vez más salieron derrotados. Una vez más la unidad salió fortalecida en Venezuela. Importante que lo sepan los venezolanos y el mundo. Hay una sola posición. Todos los rumores, toda la falsa treta que intentaron montar a la unidad, a los diputados, a la dirigencia, es absolutamente falsa. Hoy más que nunca tenemos unidad de propósito en Venezuela. No solamente la dirigencia, sino los ciudadanos, los gremios, los sindicatos, los estudiantes, los trabajadores, las enfermeras. Todos en Venezuela tenemos una unidad clara de propósito de rescatar a los venezolanos. Es un hecho, nuevamente, que sale fortalecida la unidad y la claridad a todos aquellos que trataron de especular, a todos aquellos que trataron de dividir, que nos mantenemos firmes en torno a una solución al conflicto, a la salida de la dictadura, a lograr una transición, un gobierno de emergencia nacional que goza y tiene hoy el respaldo de todo el mundo. Mención particular en este caso al Partido de Acción Democrática, a su secretario general, Henry Ramos Alud, quienes claramente fueron nuevamente asediados y estuvieron bajo amenazas y presión. Hoy, y lo dejaron claro cada uno de los dirigentes políticos en Venezuela, partidos políticos, diputados, queda muy fortalecida, digamos, nuestro respaldo a todos los partidos políticos y el agradecimiento, ¿no?, en nombre de los venezolanos de la militancia de Acción Democrática por la firmeza y la demostración clara de respeto a la unidad y los valores democráticos en Venezuela. Nuestra posición es muy clara y ha sido clara en todo momento. Desde el 2018, cuando no nos prestamos para participar en ninguna farsa. Desconocemos cualquier falso CNE nombrado por un brazo judicial de la dictadura que no tiene competencias para tal fin. Es la Asamblea Nacional, el Comité de Postulaciones, el cual debe presentar los nombres, recibir las postulaciones, evidentemente, para poder avanzar. La actual Asamblea Nacional tiene vigencia y tiene sus competencias muy claras y tendrá hasta poder elegir nuevamente y libremente los venezolanos. No es empujados, no es tras un chantaje, no es tras un falso CNE. Así no lo van a lograr. El Comité de Postulaciones continúa sus funciones, continúa claramente sus acciones para tener una apertura, una opción de construir un Consejo Nacional Electoral, una de las condiciones, como es el derecho a elegir, como que es que no haya usurpación de funciones en el Ejecutivo Nacional, como que es la observación internacional, como lo son claramente el respeto a los partidos, la legalización de los partidos, que no hayan inhabilitado en Venezuela presos políticos, entre otras las condiciones que hemos hecho manifiestas, que hemos hecho públicas en todo momento. No
reconoceremos ninguna imposición ni nada que emane de ese falso CNE. Esto parecería obvio para los venezolanos, porque es muy claro ante la comunidad internacional y entre las llamadas que hemos recibido de cada uno de los dirigentes y los líderes del mundo. Además, algo que no nos agarra por sorpresa, que sabíamos además la intención de la dictadura. Lo importante es qué vamos a hacer en este momento. Todos sabemos el diagnóstico muy claro, todos sufrimos como venezolanos, todos estamos conscientes del sufrimiento de nuestros refugiados, de nuestros migrantes, de nuestras madres en Venezuela, con distancia y lejanía a nuestra gente. Aquí lo importante es que hoy la dictadura es la que decide el terreno de lucha. Ellos están cerrando en este momento la opción muy clara que teníamos de dirimir este conflicto tras una elección presidencial, parlamentaria, que sea la mayoría la que se exprese en Venezuela. Es momento de removilizar, es momento de ir a acciones internacionales de mayor contundencia que en conjunto nos lleven a la libertad. En definitiva, lo decíamos en el foro, sostuvimos en juego además con el presidente González. Es la política, el entendimiento de hacernos cargo, además de esas emociones hoy que siente nuestra gente, de desasosiego en ocasiones, a veces de frustración, pero el entendimiento que debe cambiar Venezuela. Tenemos alternativas, claro que la tenemos. Hemos construido mayoría, hemos movilizado y lo vamos a volver a hacer. Debemos ir por el remate, debemos darlo todo, debemos unificar todas nuestras fuerzas en este momento. Salimos fortalecidos en unión, en unidad y en todo momento vamos a estar. No ha sido fácil el camino. No les puedo prometer, evidentemente, una fecha mágica, ni mucho menos que es mañana u hoy. Pero lo que sí le puedo decir es que estamos en el umbral del fin de la dictadura. Esta acción, este nuevo delito que comete la dictadura, que lo lleva a un error muy grave, nos pone a nosotros, como hemos estado, en posición de lograr materializar no solamente el apoyo internacional, el respaldo de los venezolanos, sino la claridad y la necesidad de la transición y del gobierno de emergencia nacional. Atender la necesidad en este momento en todos los sectores de nuestra gente. Para lograrlo, y hoy como presidente general de la Asamblea Nacional, no solamente motorizaremos un conjunto de acciones nacionales e internacionales en el gobierno legítimo como Asamblea Nacional. El Parlamento sesionará el martes, continuará su curso el Comité de Postulaciones, llegará hasta el punto no para designar simbólicamente ni mucho menos acciones, sino para determinar todo lo que tiene que ver con el árbitro, con lo que queremos los venezolanos. De igual manera, utilizaremos esta decisión de la dictadura para mostrar a la comunidad internacional que es necesario un nuevo nivel de presión. Lo hemos dicho, lo sabemos, hemos accionado, hemos tenido las reuniones, hemos tenido el entendimiento y hoy debemos todos asumir de manera responsable este proceso. Llama a la unión una vez más. Ese es el factor que nos ha mantenido firmes ante la dictadura y con el respeto, no solamente el respaldo, el respeto de la comunidad internacional para accionar en este momento. Estamos dando claros ejemplos de acciones que se han tomado en las últimas horas. Miren, no es tampoco casualidad el anuncio de la captura de Alex Saab. Es evidente la investigación que se llevó en el Parlamento Nacional desde el 2016 por el diputado Carlos Paparoni, hoy además enviado especial del gobierno encargado. Es evidente también todo lo que implica en este momento que atraviesa Venezuela. Sabemos además el nexo con Nicolás Maduro, los contratos, además, duros comentarios que tenía esta persona, la información. Hemos trabajado con países aliados para llevar a la justicia internacional. Esto ocurre además mientras en Venezuela estaba en un nuevo golpe a la democracia o a la parte de la democracia que protegemos, el Parlamento Nacional, al gobierno encargado. Esto además demuestra que no es intocable. Esto demuestra además que las garantías del otro lado que hemos recibido como gobierno encargado, materializadas en personas como o en su momento como Christopher Figuera, también son reales. Están las garantías para construir un gobierno de emergencia nacional. Están las claras garantías para avanzar en la ruta constitucional. Pero también deben entender en este momento que la justicia llega. A veces tarda, a veces duele esperar, pero llega la justicia y llegará para todos los venezolanos. No hay intocables. La Fuerza Armada Nacional saben que tienen una oportunidad para reformar. La vía democrática, siempre tenemos una oportunidad para ponernos del lado de la Constitución. Pero sepan que lo que no lo hace, hoy el mundo se le hace chiquito. No es
un país del Medio Oriente o de África capaz de proteger a un delincuente suscitado a nivel internacional. Por cambio, en Venezuela tenemos la oportunidad de construir una alternativa. Lo hemos dicho muy claramente. La dictadura se trata de hacer ver fuerte. La dictadura trata de someter vía represión, vía chantaje, vía miedo, vía censura. Pero de nuevo, hoy es la justicia la que habla. Hoy es la justicia la que rinde cuentas, no solamente a los venezolanos, sino en el mundo. Ustedes saben, además, denuncias que se llevaron, no solamente a la opinión pública, además por periodismo especializado, sino también que tenían mucho tiempo, producto de que cuando un venezolano sienta hambre o sienta, no tiene que comer, ya sabe que se hizo justicia por los sobreprecios que se habían cometido. Momento de avanzar, momento de allanar camino a una solución, lo asumiremos, lo hemos hecho. En todo momento, somos conscientes de las grandes dificultades que enfrentamos, la crisis humanitaria, la pandemia, la persecución, la censura, pero nada de esto es excusa para no hacer lo que nos corresponde hacer como sociedad, como dirigencia política, como presidente encargado, y en este momento conducir a lograr una fuerza fundamental para dejar claro que no nos vamos a acostumbrar, que no vamos a hacer el acuerdo de un modo de vida, que no vamos a permitir el chantaje político como venezolano, que tenemos la capacidad en este momento no solamente de unificar y articular a todos los factores de la sociedad venezolana, sino también del mundo. No buena parte de la población ha perdido la fe, sin duda, en la Fuerza Armada. Situaciones tienen, pero hoy también sepan que la mayoría de esa Fuerza Armada está pasando la misma calamidad que todos los venezolanos. Sé que no podemos esperar más, sé el sufrimiento de todos nosotros, que nos corresponde entonces asumir de nuevo vanguardia, como lo dije hace unos días, ante las colas, ante el atropello del aumento de la gasolina, como el atropello del racionamiento absurdo en un país productor de petróleo. Nos toca rebelarnos ante la injusticia, nos toca asumir también parte del rol que hemos desempeñado en los últimos años, de no solamente ser mayoría, sino demostrarla, ejercerla con mucha fuerza y en todo momento. Hay cosas que parecían obvias en este punto del venezolano, de nosotros en Venezuela. El atropello de la dictadura, el tratar de imponer a través de un falso tercer voto un árbitro que no es reconocido, ni va a ser reconocido ni por el Parlamento, ni por la sociedad venezolana, ni mucho menos de la comunidad internacional. Ya también lo advirtieron en cada uno de los sectores, incluso la semana pasada, desde la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA, nuestros aliados en Estados Unidos. No hay posibilidad de que acepten. Va a ir mucho peor, les va a ir mucho peor que en 2018. Si todavía queda inconsciente en la Fuerza Armada, creemos que es la mayoría, más allá de los que están secuestrados en la cúpula y por la dictadura o por el ejército cubano, los cuales atropellan en cada momento a nuestros soldados venezolanos o en el entorno de la dictadura, sepan que la única alternativa es lograr una transición que ofrezca garantías a todos para estabilizar definitivamente a Venezuela. Sostenemos nuestras banderas, sostenemos firme nuestra lucha y la oportunidad de ser libre. Pero el pueblo de Venezuela nos toca ser el reto final. Tenemos la oportunidad histórica, tenemos un punto de inflexión, no vamos a convalidar ningún fraude electoral. Y si vamos a hacer todo para lograr el cambio, aquí no podemos asumir una política pasiva, no podemos quedarnos quietos viendo cómo tratan de jugar a un fraude. El dilema no es votar o no votar, todos queremos ejercer nuestro legítimo derecho a elegir, a votar, no solamente aquellos que pongan una farsa. Esto no se trata de participar, se trata de pasar a la ofensiva. Entonces, no solamente política, sino social, sino de exigir y reclamar. Sé que es difícil asumir una posición de rebeldía en Venezuela con la persecución que tiene. Yo también claramente todos tenemos que calcular a qué hora llega el agua, a qué hora llega la luz, a qué hora tenemos los cortes o a qué falta o nos falta gasolina. Tenemos que pasar a un logro mayor. Hoy Venezuela va a tener este maíz, ha merecido la lucha, los sacrificios. Están aislados, no tienen sustento ni político, ni por mucho dinero que hayan tratado de saquear a Venezuela. La dictadura dinamitó, trata de dinamitar la ruta electoral. Pero con ello da pie a la fortaleza de la unión de todos los factores de la democracia y a retomar la presión, la que nos convirtió en mayoría, la que hizo que el mundo volteara a Venezuela, la que logró que tengamos nosotros la posibilidad de el cambio y la transición democrática en Venezuela. No hay ya debate sobre participar o no, sobre votar o no. Todos queremos hacerlo y esa bandera es de la democracia. Esa exigencia es de la democracia. Por eso continuará su función el Comité de Constituciones. Por eso se desconoce inmediatamente cualquier
decisión emanada por ese falso DSJ y mucho menos por el intento de un falso CNE. Nos mantenemos firmes en este momento, celebramos además la fortaleza de la unidad, la claridad con la que cada uno de los dirigentes han fijado posición y la fortaleza de la comunidad internacional a no decaer, a hacer justicia y hacer valer los valores democráticos no solamente en Venezuela, sino también en todo el mundo.